We'll be right <laughs> back. Hola, Vialacta, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Alice y me hace muy feliz que me acompañes en un nuevo video. En este video te voy a enseñar cómo decolorar tu cabello. En esta ocasión vamos a decorar solo la parte baja del cabello, como se está usando ahorita mucho de moda. Vamos a estar ocupando polvo de colorante azul, y peróxido del 20, si es que tu cabello es muy delgado, o del 30 si es resistente. Por cada 90 mililitros. De, de, de líquido decolorante vamos a ocupar una tapita de polvo o bien por cada 90 mililitros de decolorante vamos a ocupar un sobrecito individual una tapita si compras bote grande y un sobre si es eh, sobrecito individual Va, lo vamos a mezclar en algún trastecito que tengamos de plástico y lo vamos a revolver por favor discúlpenme que no encontré mi brocha y agarré una brochita de pintura y voy a estar revolviendo. Nos tiene que quedar una pasta homogénea, así como pastosilla, no debe de ser líquida, sino pastosita. La vamos a empezar a mezclar y ahorita tú vas a ver cómo es que queda la mezcla, que al momento que tú la pones en el cabello o en el papel aluminio, no se nos debe de resbalar del cabello, sino que la aplicas y allí se debe de quedar. Es importante que la mezcles muy bien y que inmediatamente la empieces a aplicar, porque una vez que tú mezclas estas dos componentes empieza a tener un, um, un tiempo de acción. Que si es que se te pasa y lo aplicas 15 minutos después de que lo preparaste, ya no es lo mismo. Así es como te debe de quedar la pastita. Discúlpeme, mi brocha es la única que encontré que me podía ayudar mejor a estarlo aplicando porque las de maquillaje pues no me sirven. Entonces así es como debe de quedar que al momento que tú lo apliques en el cabello se quede lo pastoso, no que se resbale toda como si fuera agua. Inmediatamente empieza a aplicar para que te bien su velocidad de acción entonces en esta parte de aquí yo ya dividí el cabello y yo solamente lo voy a estar aplicando en la mitad de orejita a orejita voy a estar bajando capas o sea yo solamente voy a decolorar de oreja a oreja la mitad de la parte baja del cabello y voy a empezar por cortinitas delgaditas como no tengo mi palita profesional voy a estar este aplicando lo que es eh, con mucho cuidado y también voy a estar dándole con el con el con otro cepillito para que entre bien discúlpenme que estaba acomodando bien mi cámara para que no se me moviera, y entonces ahí le vamos a estar dando y le voy a estar bien bien. Es importante que lo hagas con muñequeo, que, que mezcle que, que apliques el decolorante. Tu mezcla que la apliques bien y te asegures que entra entre el cabello. Porque a veces se queda como pegado el cabellito, y a la hora que ya lo quitas, hay muchos lunares de color oscuro. Y vamos a estar. Yo en este caso, como mi brochita este no la encontré, es que es más gruesa tengo que bajar las capas, las cortinas de, de cabello bien delgadas. La parte de arriba, las dos colitas que ves ahí, los dos chonguitos, incluso los, los trencé tipo trencé para que no se me moviera. Para nada, para nada, para que no se me mezclara nada de cabellito. Y este, también hice dos mechones en la parte de enfrente, pero de los mechones no les puse el, no les puse yo grabación, porque es prácticamente lo mismo. Entonces voy a hacer con el muñequeo como que entre bien entre cada pelito y de todos modos de ahí yo con las con mis dedos. Es importante que te pongas guantes porque esta mezcla te, te quema los dedos. Voy a estar seleccionándome que si llegue, estoy dejando más o menos un centímetro de la raíz a donde yo aplico el tinte. No, lo voy, no la voy a aplicar ahorita, ya hasta el final. Si es que quiero decolorar raíz, 15 minutos antes de retirar mi mezcla, lo voy a aplicar. Una vez que acabo de poner la mezcla en toda la parte que voy a decolorar, así sea esto o sea el cabello, hay que estar checando resistencia que no se nos vaya a reventar el cabello, que no nada. Una vez que ya viste que no se va a reventar el cabellito, ahora sí, este, ya este, tú déjalo un tiempo de media hora a 45 minutos máximo. Después de 45 minutos ya no va a tener acción de colorante esta mezcla. Lo que puede llegar a pasar es que puede trozar el cabello, pero ya no va a decolorar. Sí, ya acabó su tiempo de decolorar. Si crees que necesita un poco más de tiempo, lávalo mejor. Si crees que necesita más decoloración, lávalo, sécalo y vuelve a aplicar otra decoloración. Así es como se va mirando. Aquí ya va agarrando forma. En este punto yo ya puedo tocar raíz, pero esta vez yo no voy a tocar raíz, yo lo voy a dejar así. Así es como se mira ya lavado y ya esté secado. Yo aquí ya lo lavé y lo sequé. Si vas a aplicar un tinte es muy importante que no vayas a lavar con champú, tienes que lavar solo con agua. Yo apliqué una mezcla de de tinte este apliqué una mezclita de ¿cómo se llama? Pinte fantasía de la marca Cool y apliqué violeta y apliqué magenta. Lo mezclé y con un poquito de enjuague para que este color no se hiciera ni tan morado, morado muy oscuro, sino que diera un toquecito rosáceo en el sol. Lo dejé durante 30 minutos y lo enjuagué ahora sí con agua, shampoo y sin acondicionador. Y este fue el resultado como se ve en el sol. Eh, y se quedó, la verdad es que quedó hermoso. La cámara no le hace justicia. Y ya después de esto, ella quedó fascinada porque también le apliqué dos mechones en la parte de enfrente. Espero que te guste. Esto está muy de tendencia. Cualquier cosa, duda, situación o aclaración, déjamelo en la caja eh, de los comentarios. Y yo, claro que te voy a contestar. Nos vemos en un próximo video. Desealo con todo el corazón que el multiverso conspira a tu favor y seguro se te va a cumplir. Nos vemos la próxima. Amor y paz.